Seron Facebook, Seron Twitter, Seron G, Seron LinkedIn, Seron Email, Seron Pinterest, Seron Tumblr, Seron WhatsApp, Seron SMS, Seron Facebook, Seron Twitter, Servía Email, Seron WhatsApp. En el pabellón industrial se llevó a cabo el lanzamiento de la Cámara Paraguaya de Alimentación Escolar, CAPAE. En conversación con Pablo Escobar Gil, asesor jurídico del gremio, el mismo comentó que, dentro de la señalada alimentación escolar, se incluyen la merienda y el almuerzo. Todo en el marco de contratos que se ejecutan bajo el régimen de licitaciones y contrataciones del Estado. La CAPAE es un gremio sin fines de lucro que busca contribuir y ayudar a las entidades del Estado que están vinculadas a cumplir el objetivo de la Ley de Alimentación Escolar, en función a los beneficiarios, que serían en este caso los niños, señaló. Añadió que el principal objetivo es tratar de hacer algún tipo de sinergia, trabajando con entidades como el Ministerio de Educación, MEC, las gobernaciones departamentales, el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, IMAN, y el INTN, las cuales son organismos públicos que trabajan en función a la Ley de Alimentación Escolar. Las empresas privadas que forman parte de la CAPAE son Granos y Aceites Sacia, Pinotí S.A., Arcángel S.A., Ladero Paraguayo S.A. y Blanca Nieves Comercial. La idea es aglomerar la mayor cantidad de empresas dedicadas al rubro alimenticio, agregó Escobar. El gremio desea establecer un vínculo con las instituciones del Estado para encontrar el apoyo técnico, como por ejemplo capacitación, trabajos y controles que hacen las entidades que sirven para mejorar la calidad del servicio, de manera a que la alimentación escolar llegue a un nivel de excelencia. Granos y Aceites Sacia. Ana Fariña, encargada de las licitaciones de Granos y Aceites Sacia. Por su parte, Ana Fariña, encargada de las licitaciones de Granos y Aceites Sacia, comentó acerca del gremio y de su aporte como una de las empresas fundadoras de la CAPAE. Granos y Aceites se encuentra en el mercado de licitaciones para el Estado desde hace 8 años. Trabajamos en meriendas y almuerzos escolares, comentó. El aporte que la empresa da a la Cámara Paraguaya de Alimentación Escolar gira en torno a la definición de los valores nutricionales que un niño en edad escolar necesita para su mejor crecimiento. Deseamos fomentar un mejor aprendizaje en los niños a través de una buena alimentación, expresó. La CAPAE busca que vaya mejorando la calidad de vida de estos alumnos en edad escolar, cuidando su alimentación, amplió. Nos unimos a esta causa y trabajaremos en conjunto, contamos, además, con personas capacitadas para poder ayudar, como ser tecnólogos alimentos y nutricionistas, manifestó finalmente.